Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal de Twitch de El Profe de Piano. Bueno, aquí estamos en un vídeo especial porque vamos a hacer un monográfico sobre Heart and Soul, que es una canción que yo la escuché por primera vez en una película, la película Big, Big, Big. Bueno, pues cuando yo era un crío. Y me encanta esta canción. Ayer estuve tocando un poco al piano y pensé, ¿por qué no hacer un monográfico de Heart and Soul? Porque tiene un montón de variaciones y no verla en el canal de Twitch. Así que vamos a ello. Os voy a mostrar varias. Bueno, lo primero de todo, mientras abro las partituras, lo mejor que podemos hacer es, pues, un anuncio de 30 segunditos. Mientras voy abriendo las partituras. Bien, vamos a ver. Tengo varias cargadas. Para los que no veáis el anuncio, pues me seguís escuchando. Y vamos a verlas porque merecen la pena, todas y cada una de ellas. Son versiones diferentes, pero que me han llamado la atención por una o por otra. Causa. Bueno, pues aquí las tengo ya cargadas, el anuncio va a terminar y ya estamos otra vez aquí. Bueno, pues como veis, tengo varias versiones cargadas de Heart and Soul. Aquí tengo varios arreglos. Tenía, a ver si este sí, este es un arreglo de tiempo de swing. Aquí tengo un arreglo de un 4x4. Que tela, tela este 4x4. Está rarito, suena bien, pero está rarito escrito, no sé. Aquí tengo un arreglo para cuatro manos, dos pianos, cuatro manos. Y aquí tengo también, este me gusta mucho, es un arreglo que va progresivamente de menos a más. Empieza, dice, progresivamente se vuelve más duro, pero todavía es tocable al 100%. Bueno, pero no con nivel bajo, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos. Creo que quiero empezar, bueno, pues por este. Vamos a ver, este es cortito, sí, ¿no? A ver, sí. Entonces vamos a empezar por este. Dejadme que vea. Hola, Artu, ¿cómo estás? Venga, pues vamos a darle aquí al play y le vamos escuchando. A ver si os esta canción os suena. Bueno, pues, ¿qué tal? Marian Moras, buenas tardes. Rusu de Pianis, que acaba de estrenar en su canal, el canal de Rus de Pianis en YouTube, un vídeo con tres piezas fantásticas, maravillosas de Yiruma. Así que cuando salgáis de aquí del directo de Twitch, no lo habéis escuchado, os vais al canal de Rus y ya sabéis, pues, like y subscribe.
Es una peli, Rafa, es una peli. Es la peli Big Big Big, que ya os he comentado antes, que es una peli de cuando yo era un crío. Sos un poco más joven que yo, pero es más o menos de. Somos más o menos de la misma quinta, ¿no? Pero esa peli es fabulosa, es fabulosa. Yo la tengo ganas de ver otra vez, con la máquina de la verdad, donde metían la mano, pedían el deseo y se hacía grande el chaval, ¿no? Y toda la película con el gran Tom Hanks, efectivamente, el gran Tom Hanks, de cuando estaba delgadito y era joven. Pero esa canción, esta canción, Head and Soul, se hizo mucho porque ellos la tocaban en un piano de suelo, en un piano de estos de suelo que tú pones en el suelo y la tocas con los pies. Bueno, pues esta canción se hizo famosísima por esas escenas. Yo os recomiendo la película, y si no lo buscáis en YouTube, esas escenas van a estar. Y bueno, pues es tremendo, es tremendo. Entonces, esta canción, pues tiene, uf, variaciones. Yo qué sé, a punta pala, ¿vale? Entonces, aquí, en esta primera que os he traído, es una versión muy, muy tocable, en la que vamos a ver un poco por encima, porque tenemos aquí un compás y una notación que no es extraña, ¿vale? No es extraña porque, ¿qué es lo que tenemos, chicos? Hablábamos precisamente en Telegram del reto del vals y que sería bueno, alguien decía un 3x4, yo dije que también sería interesante un 6x8. ¿Qué compás tenemos aquí? Aquí no lo pone, pero tenemos un 6x8, porque tenemos, fijaos, negra con puntillo, que son dos tiempos, compás binario, y cada tiempo rellenado con una negra con puntillo o con tres corcheas, negra y corchea. Creo que de todas las versiones que he escuchado, esta es la que más me gusta por cómo queda impresa, ¿vale? Por cómo queda la música impresa, sin demasiadas ligaduras, sin demasiados puntillos, sin demasiadas pérdidas de compás, como veis aquí entre las notas que hay que ligar y tal. Entonces, creo que es una versión que queda muy, muy limpia y además, nada más verla, seguimos el ritmo. Pam pa 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 pam pa. Y lo hace muy limpio y muy suave, sin necesidad de acordes, simplemente con dos notas, una nota en la mano derecha, una nota en la mano izquierda. ¿Vale? Es una versión muy tocable, es una versión muy limpia que me ha encantado y por eso os la traigo como primera versión. Pero hay otras, hay otras. Os quiero mostrar esta de aquí, por ejemplo. Esta de aquí, que es la que estaba mirando yo ayer. Que no es tan limpia, la han creado sobre un 4x4. Vale, se puede crear sobre un 4x4, pero no queda fina, ¿vale? No queda fina porque tenemos que estar haciendo cosas raras. Ya veis cómo van las, por ejemplo, esta otra unida, esta otra unida, esta otra con la ligadura. Es decir, visualmente no queda fino, no queda fino, ¿verdad? Y luego, pues fijaos la mano izquierda. Negra, negra, corchea, corchea, negra. Es decir, que tenemos los cuatro tiempos, pero no queda fino. Aún así, si la escuchamos, es muy buena. Pero yo esta la traduciría a un 6x8 y la rearía en un 6x8 para que visualmente fuera mucho más interesante. Venga, vamos a escuchar esta versión.
Bueno, como veis, es una versión, como dice Rush, facilita y bonita. Rush no es tan facilita, porque veréis, aquí en el pentagrama se ve muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que estamos cambiando la octava. Estamos aquí en esta octava y vamos a cambiar a esta otra. Vamos de Do a Do, pero esto es el acorde Do, Mi, Sol. ¿Vale? Es un acorde de Do mayor, Do, Mi, Sol. Entonces estamos cambiando constantemente de octava. Luego estamos moviendo la mano izquierda mucho, mucho. Y si esto lo queremos tocar en tiempo, pues entonces mucho más. Dejadme que vea aquí. El mezclador, no, el sintetizador, ¿cómo era esto? Panel de reproducción. Si yo quiero tocarla un poco más rapidito, que es como toca, más o menos, un poco más. Esa sería la velocidad, chicos. Hacer esos cambios en la mano izquierda no es sencillo. Hay que estudiarlo mucho y hay que tener muy bien medidas las notas para no dar notas falsas. Obviamente, esta versión queda como a esta velocidad como más completita por el hecho de que está tocando acordes, no con respecto a esta, que recuerdo. Muy limpia, pero muy suave. Aunque aquí ya mejoraba la cosa. Para mí esta versión que tenéis ahora en pantalla gana todavía a esta otra. ¿Vale? Entonces, dice Ros, cuestión de trabajar la mano izquierda a solas, sí. La derecha ni la miraría al tocar. Es que con estos ritmos hay que tener la cabeza bien puesta en el ritmo y que la derecha vaya sola. Bueno, pues os traigo otra. A ver, ¿esta cuál es? Esta la vamos a dejar no para después, porque primero quiero que veamos la versión de Swing. Es una versión que me ha gustado mucho cuando la he escuchado, este arreglo, y para que veáis las cosas que se pueden hacer, ¿eh? Venga, vamos a ello. Y 4, 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos un 4x4 que está muy bien llevado. Este ritmo fabuloso y este arreglo de Charles Cornell. Bueno, pues, ¿qué tal, Cañadas? Saludos. Vamos a ver otra versión ahora. Y otra. Rafa, esta te va a gustar a ti. O sea,
Esta versión que vamos a ver ahora, Rafa, te va a gustar. Y dependiendo del tiempo que tengamos, yo te quería pedir que hiciéramos un esfuerzo a ver cómo lo podíamos hacer para hacerla a cuatro manos. ¿Qué te parece, Rafa? Hacer esta versión a cuatro manos. Al menos una de las partes, la que, no sé, la que quieras. Elige tú la mano. A ver si hay tiempo y sobre todo pues hacer algunas pruebas para ver si lo podemos hacer. Tú grabando el vídeo, yo grabando el vídeo, grabando el tiempo, o sea, al mismo tiempo, no sé cómo se puede hacer, pero sería interesante poder mezclarlo y hacer un vídeo de esta versión. Rafa, reto lanzado, que yo sé que tú los coges y vamos a verla. Bravo, bravo, bravo. Bueno, ¿qué os ha parecido esta versión a cuatro manos de Head and Soul? No sé, bueno, no hace falta, Rafa, moverse. O sea, la idea es, igual que hay muchos vídeos de esos que los hacen a través del mundo, ¿no? Y se juntan y luego juntan las obras, digamos, en diferentes trozos de la pantalla y queda bien y demás. No sé, me gustaría hacer una cosa así. Para eso hay que llevar mucho cuidado con el ritmo. Porque claro, los dos tenemos que llevar el mismo ritmo y no nos estamos viendo, sino que esto va a ser grabado. Pero no sé, si conseguimos hacerlo de alguna forma, no sé, yo no sé. Yo creo que métodos siempre hay y se puede hacer algo chulo. No sé, lo podemos intentar. Ya para el final os he dejado esta otra. Porque es que esta es Gets Progressively. Progressively, digo. Progressively Harder, but it's still 100% playable, o sea, tocable. O sea, que lo que nos está diciendo es que al principio va poquito a poco, ritmo de swing, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y en cada variación, digamos, es un pelín más duro, harder, es un pelín más duro, pero que llega al final y dice que es 100% tocable. Pero ojo, este es el final. 100% cable, estamos hablando de cosas que bueno, que 100% cable por un knob, no, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a escucharla mejor porque para muestra, pues un botón. Dice Rush, ya lo hablaremos, pero lo suyo sería en un piano juntos, es más espectacular, pero bueno, amigo, ya. Venga, vamos a. No está preparada, creo. A ver, déjame ver el pentagrama. No está preparada para un solo piano, ¿eh? A ver, déjame verlo. Está preparada para dos pianos. A ver, déjame que vea aquí el principio. Esta misma, por ejemplo. Bueno, esto está una octava por encima, pero. Dos claves de fa, dos claves de sol. Sí, sí se podría. En un solo piano.
Sí. A ver estas claves. Esto está una octava por encima. Muy juntitos, ¿eh? Como si fuéramos pareja. Pero sí se podría tocar en un piano. Bueno, venga, vamos a escuchar esta, que yo creo que os va a gustar. Venga, vamos, dale caña. Bueno, pues se acaba la versión. Se acaba la versión. No sé qué os ha parecido. Dice Rus que va como a saltos, cañadas, dice que igual. Bueno, es lo que está pasando en los directos estos. Cada vez que se me calienta un poco el ordenador. Entonces es que no le puedo hacer otra cosa.
Bueno, pues muy chulo, muy bonita. La verdad es que vamos a hacer una cosa porque quiero que lo veáis, que os deis cuenta de una cosa. Cuando empezamos aquí en la versión 3, creo que era, empezamos aquí ya a meter. A ver, era esta. Sí. Vamos a crear un archivo nuevo. Pentagrama doble. A ver. Elige instrumentos, ¿no? Pentagrama doble. Uf. Dice que no responde. Bueno, vamos a esperar un poquito. A ver si se cura. Y sí quería ver precisamente el tema de la mano izquierda. Ahí está, pentagrama doble. Siguiente, ¿qué alteraciones tenemos aquí? Ninguna, creo que no era ninguna. Vamos a poner ninguna. Finalizar. Vamos a ver, aquí teníamos, claro, es que tenemos un 6x8. Pero aquí tenemos un 4x4. Vale. No, no, no. No es un 6x8. No, perdón, perdón, perdón. Tenemos un 4x4 igual. Vale, sí. Tenemos un 4x4. Vale, pues voy a copiar esto. Esto. A ver si lo hago bien. Esto. 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 Venga, eso vale. Copiar y lo llevamos aquí y pegar. Fijaos, mano izquierda, ¿eh? Vale. Fijaos cómo está sonando aquí. Vamos a quitar la mano derecha. Pim, 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 pim. Fijaos lo que acabamos de copiar. ¿Veis, no? Hay una pequeña diferencia. Y es que aquí en esa partitura, no sé cómo lo habrá hecho en MuseScore, está alargando esta nota y empequeñeciendo, digamos, el tamaño de esta para que haga esto. Yo me he dado cuenta de esto enseguida. O sea, entonces, cuidado porque no está bien escrita. Porque parece ser, o sea, parece que están cuadrando las notas perfectamente y demás, que es fácil de tocar, y sin embargo no. Esto está hecho de forma que esto sea una corchea con puntillo y esto una semicorchea, una cosa así, está hecho. Si yo lo pusiera aquí, vamos a ver, corchea con puntillo. Vamos a poner aquí esto primero, semicorchea. Y aquí, corchea con puntillo. Vaya, se me ha ido, a ver. ¿Por qué no me deja poner aquí el puntillo a esta corchea con puntillo? Bueno, pues nada, venga, pongo la semicorchea ahí. ¿Vale? ¿No veis que es más parecido a lo que nos está tocando, verdad? Pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pam. O sea que ese sería otra vez un poco lo mismo. Pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa. Aquí sería una semicorchea. Y aquí tendríamos que poner el puntillo. Bueno, pues nada, ponemos ahí la semicorchea. ¿Veis? Un poco sería un poco más parecido. Sin embargo, aquí lo que ha hecho es no cuadrar tanto eso, sino que alargar un pelín esta y esta quitarle un poco de tiempo para que sea así.
Entonces no es exactamente el tiempo real como se está midiendo, pero bueno, así es como está hecho. Bueno, pues dice Rus que tiene que salir a comprar, así que un abrazo, Rus, nos vemos o nos leemos. Cañadas también le manda un saludo. Y bueno, pues hemos llegado al final del directo, chicos. Hemos llegado al final del directo. Hemos visto varias versiones de Heart and Soul. No sé quién se atreve a tocar alguna de ellas. Yo os diría que os pusierais con la primera que hemos visto, que era la más sencilla. Y además, muy, muy musical. Os diría que os pusierais con esa si tenéis ganas de tocar alguna. Así que nada más, nos vemos en los. Voy a cambiar aquí a la cámara. Nos vamos a ver en los siguientes vídeos. Espero que hayáis disfrutado de este directo, de este especial, de este monográfico Heart and Soul. Y si tenéis ganas de ver la película Big, 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 pues ya sabéis. Yo creo que os va a gustar. Y la escena del piano del suelo os va a encantar y vais a rememorar estas melodías. Bueno, pues gracias por estar ahí. Suscribíos aquí al canal de Twitch, hacernos miembros. Y bueno, pues también al de YouTube, también al de Patreon, en fin, a todos los sitios. Que nos vemos en los siguientes vídeos. Pianistas, os quiero. Chao, hasta luego.